Lo que se está haciendo es lo mismo que se hace todos los años, un monitoreo, una actualización de los datos del estudio de costos. Llegada a esta fecha del año y de acuerdo a lo que es la dinámica inflacionaria que viene registrándose en todos los rubros de la economía, es natural que en aras de salvaguardar el equilibrio del sistema de transporte público, en particular en lo que tiene que ver con la economía de ese sistema, a esta altura se estén analizando los valores que tienen que ver con la definición de un ingreso de equilibrio para el sistema de transporte. ¿Cuánto estaría dando concretamente? No tengo yo el valor que está dando el estudio, porque es algo que todavía se está trabajando y quiero ser muy, muy prudente y respetuoso de las áreas técnicas que están trabajando en eso. Ahora, si queremos referenciarnos en casos actuales de ciudades que tienen las mismas estructuras de costos, quiero decir, tienen conductores con las mismas escalas salariales, tienen colectivos del mismo tipo, sujetos al mismo régimen de depreciación, estamos pensando en un valor que superaría como ingreso de equilibrio los 8 pesos por pasaje. Esto no significa, y es importante dejarlo en claro para la gente, que el pasajero tenga que abonar ese valor. ¿Sí? En Bahía Blanca tenemos un sistema, un régimen de categorización de pasajeros frecuentes que permite distanciar ostensiblemente lo que es el ingreso de equilibrio por pasajero de lo que tiene que, abonar definitivamente el usuario, especialmente el usuario habitual del servicio, que es aquel en el cual el precio del pasaje incide de manera significativa. Tomando en cuenta la aparición de la tarjeta SUBE, ¿estos parámetros se van a mantener en relación al tema del pasajero frecuente? Sí, la tarjeta SUBE no tendría que implicar los fines prácticos más que un cambio en el instrumento de pago, pero en lo que tiene que ver con el régimen tarifario y la situación de cada grupo, cada tipo del universo de pasajeros, nada tendría que modificarse en ese sentido. Tendríamos que seguir trabajando del mismo modo, simplemente con otro plástico. En lugar de ser la tarjeta Bahía Urbana, sea la tarjeta SUBE. Usted dice que si hay más pasajeros, baja el costo. Sí, ¿cuál sí sería el punto de equilibrio en ese caso? Bueno, en esto Bahía Blanca viene mejorando. Cuando tomamos el sistema estábamos en 1,93 pasajeros por kilómetro. Cuando digo tomamos el sistema me refiero a tras la salida del Grupo Plaza y cuando comienza a trabajar SAPEM. Tenemos hoy una relación de pasajeros por kilómetro que se aproxima a los 2,10 pasajeros por kilómetro. Obviamente en esto hay escalones, no se puede seguir incrementando la cantidad de pasajeros ilimitadamente para la misma estructura de costos, sino que esa estructura tiene que ir incrementándose a la medida que se transporta mayor caudal de usuarios. Pero dentro de esos niveles, lo ideal sería, para un caso como el bahiense, apuntar a una rotación tal que nos acerque, nos aproxime a una cifra superior a los 2,5 pasajeros por kilómetro.